Queridísimo Hugo el Cojo, feliz, de verdad no tal? sabes. Qué honor tenerte aquí, mi hermano. Muchas gracias por darte el tiempo. De verdad es un honor tenerte acá. No, no hay de qué. Antes que todo, un saludo para todos los que estén viendo o escuchando esto. Qué gusto con esta invitación. Y se logró, mi hermano, ¿eh? Se logró. Se logró después de unos cuantos mensajes de, de Instagram, unos cuatro WhatsApps. Ahora sí ya estamos aquí listos para conectarnos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermanito, de verdad muy contento de estar acá contigo. Eh, hoy es día feriado, gracias por darte el tiempo. ¿Tú cómo estás, mi hermano? Contento, pues en esto de la paternidad, la verdad, este, se te van los días rapidísimo. O sea, mi hija ya tiene cinco meses y no no sé en qué momento pasaron cinco meses de que nació a ahorita, y ya va para los seis. Oye, mi hermanito, ¿y cómo se llama? Camila, Talía Camila se llama. Talía Camila. Sí. Qué belleza, mi hermano. ¿Cómo te cambió la paternidad? Pues sí, sí, mucho. O sea, ya te empiezas a, a, a preguntar. No está tan malo de la fore, ¿no? O sea, como que sí te... <laughs> sí, ya ya empiezas a ver a futuro. Dices, bueno, a ver, a ver, déme el chingado folleto ese, pues, o sea, ya, a ver, deme el... <laughs> Cuando hablan los del banco, dices, bueno, a ver, ahora sí explícame, ya ahora sí ya me interesa, ¿qué es lo del Afore, oye? Ya no le este... cuelgas, ¿no? <laughs> ya no le cuelgas, y dices, bueno, a ver, sí, sí quiero, sí quiero ahorrar para mi futuro, oye. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No <laughs> te vayas, sí me interesa <laughs> mi futuro, así cargando a mi hija. Así. No, sí, sí, sí me interesa el futuro, ahora sí me interesa el futuro. Sí, sí te cambia un poquito la perspectiva, sobre todo de, de vivir vivir unos, unos años más, por lo menos unos 20. No, mi hermano, ¿qué pasó? Si estás bien joven. ¿Cuántos años tienes, mi hermano? 34, 34. No, ¿cómo? Imagínate, a los 54 vas a apenas estar saliendo del capullo, mi hermano. Sí, no, 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 pero, pero a, o sea, a este ritmo, igual y no lo iba a lograr. Entonces, o sea, comiendo comiendo puras frituras en el óxido en las giras y así, como que ya tu cuerpo te dice, no, ya no, ahora sí, ya, ya, hay, que, ya hay que ser adultos. Sí. Pues es que si seguías el buffet del tío Robert, pues está canijo, mi hermano. La verdad, sí, es. ¿eh? En serio, sí, no cualquiera. Ese ritmo no, no está tan fácil. Este, medio le he seguido el paso, pero no, muchas veces me quedo yo así en la, en la mesa sin, sin acabar de comer. <laughs> Oye, mi hermanito, de verdad, que padre lo de, lo de tu etapa de la, de la paternidad. ¿Es cierto eso que dicen de duerme bien antes de que nazca tu hijo? Mira, esto tal vez me haga ver como un cínico, pero eh, yo sigo durmiendo bien. Lo que pasa es que... <laughs> Lo que pasa es que a veces la bebé escuchen, eh, no, no no me cancelen, quiero que escuchen. A, Adri, Adri, mi señora también duerme bien. Nada más que en las madrugadas hay que despertarse, acomodarse un poquito a la bebé para que tome pecho. Pero pues para eso no tiene sentido despertar también al papá. Entonces, Adri, tiene esa consideración conmigo. Y yo tengo el sueño pesado ni me doy cuenta de lo que pasó, pero cuando es necesario me levanto. O sea, sí hay algunas veces en las que sí dices ay, ahora no se durmió, pero, pero sí he dormido bien, la verdad. ¿O lo, lo necesario te refieres a cuando suena la, la alerta sísmica, mi hermano? Ah, sí, no, no, no. O sea, me refiero a que si, uh -huh. si hizo, se, hizo, se hizo del baño. Uh -huh. y, y Porque a veces hace del baño y todo el pañal bien. Uh -huh. Pero a veces hace del baño y y como que el pañal no soportó y la que soporte, y el pañal no soporta. Entonces hay que pararse y hacer todo un argüende de cam cambiarle toda la ropa que trae puesta y una nueva y Ahí sí no hay manera de, de, de estar ahí acostado y viéndolas ahí como, como se, la, se la pasan mal, pues no, ahí sí me levanto y estoy todo el tiempo. En realidad cuando, cuando, cuando la bebé pide pecho en las madrugadas, pues es algo sencillo que no, que no requiere no dormir tan chido, pero sí, sí hay que estar, eso sí, hay que estar en chinga desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana, porque la bebé tiene horarios de... De dormir a las 8 de la noche y pararse a siete de la mañana. Entonces hay que estar activo temprano, no o se puede uno desvelar tanto. Y luego espérate a que crezca y te, te esté preguntando por todo, que por qué es esto así, uh -huh. no? O sea, pero qué padre, mi hermano. Me da de verdad muchísimo gusto por ti. Eh, y bueno, de, de chamba, ¿cómo vas a estar este año? ¿Qué proyectos vienen? Cuéntanos. Pues ya estoy haciendo mi propio eh, tour. Esta vez ya es sin el tío Robert, o retomando un poquito ese camino de estando pero, que sí me gustaría consolidar. A pesar de que Pur de Patos va a seguir, o sea, Pur de Patos, eso es inamovible. El tío Robert es, sigue siendo mi socio, nos seguimos llevando bien. Pero estamos consolidando cada quien su camino. Él volvió al cine, él va a estar volcado un poco en la publicación de su segunda película, mientras yo eh, pues voy a intentar cosas de stand-up y también eh, pues otras cosas aledañas, pero que sean comedia de todos modos. Oyas, en este punto, mi querido Cojo Feliz, has hecho prácticamente todo dentro de la comedia. ¿Qué te falta hacer? No, me falta mucho, me falta hacer, este, series, libros, este, podría ser una obra de teatro, eh, cine minuto, eh, película también. Hay muchas formas de hacer comedia que no he explorado, que no me he dado la, la tarea o no me he permitido o no he tenido la madurez todavía como en mi carrera para para tomarlas, pero pero ahí están, ahí en algún momento las las, las me voy a diversificar. En, en lo mismo que es este la comedia, pero ya desde otro ángulo, o en, de hecho, estoy a nada de empezar a producir un cortometraje. Ah, mira, sí. qué madre. Uh -huh. ¿Lo vas a dirigir eh, tú o lo vas a lo va a dirigir alguien más? Lo, lo no estoy seguro, porque con quien lo estoy escribiendo también es cineasta y él ya hizo una película. Entonces no sé si voy a dejar que él lo dirija, eh, pero, pero sí, estamos en eso. La idea es que en este mes de febrero salga ese cortometraje. Wow. O sea, salga, salga de grabarse, no salga de, uh -huh. de salir al público. Uh -huh. Sí, va a la postproducción y de ahí se tardará algunos meses y todo eso. Pero, pues qué padre, mi hermano, ahí nos avisas cuando salga para pues, platicar vale. de él. Órale, sí, 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 con gusto. Ahí, ahí que lo vean, a ver qué, a dónde llega, hasta dónde llega, porque tengo entendido que hay que festivalear los cortometrajes y así, entonces, pero mira, es, o sea, son pasos muy adelantados, yo todavía estoy en el punto en el que tengo que, que apenas producirlo y ya estoy soñando con festivales y así. No está ni terminado de escribir, pero la, sí, así se sueña. No, pero es que al final del día, mi hermano, o sea, es el proceso de, digo, yo trabajo mucho en, en, en cine, pero desde otro ángulo, en la parte de la música. Y la verdad es que todo se planea desde el principio, a ver, a qué festivales. Posiblemente se podría mandar. Ya sabes que todos estos trabajos, como por decir, en el caso de un especial, pues todo lo tienes que, que pensar previamente, ¿no? Entonces es, está muy bueno que, que pues vayas pensando por qué ruta te la tería como, como lanzarlo, ¿no? Pero pues de verdad, muchas felicidades. Eh, y en cuanto ya hay algo formal, pues nos dices y, y platicamos sobre el proyecto. Órale, sí, con gusto. Eh, habrá, que, habrá que esperar a que ya haya algo más sólido, pero sí, te lo, te lo hago saber. Oye, mi hermano, te quiero hacer la pregunta angular de este espacio. Eh, para Hugo El Cojo Feliz, ¿qué es la música? La música es un milagro de la física, ¿sabes? Eh, se dieron las... Estaba analizando recientemente el arte, el arte en particular, la, la, la música, ahorita que nos estamos este, hablando de ello, es que el arte es convertir en algo hermoso, eh, pues algo que estaba ya ahí desde antes, ¿sabes? O sea, la física ya, ya estaba establecida y, y logramos la pintura, ¿no? Estaba, estaba ahí la, la física y logramos la música, estaba ahí la física y logramos la danza, ¿no? Que, con el, con el zapateado y todo eso, o sea, todo es la física alrededor y, y el milagro de que la física haya sido así para propiciar no solo la vida, sino eventualmente la música, es un gran milagro de, de la física, porque son puras ondas a través del aire, ¿no? Son, y, y me pregunto si en otros lugares del universo habrá este mismo fenómeno o lo han descubierto o lo, o lo disfrutan al mismo nivel de, eh, pues resultó que... Que las ondas sonoras viajan por el viento y se escuchan bonito en tiempos de cuatro, ¿sabes? O sea, qué, qué, qué maravilla, incluso científica, de que suceda este, pues, la música. Qué respuesta tan chida, mi hermano. De verdad, ni músicos me la habían dado tan detallada. Ahora, sí. fíjate, que, fíjate que yo estaba pensando lo mismo. Eh, me gusta muchísimo eh, estudiar sobre pues, el universo y astronomía, y pues realmente estamos bien cerca. De estar en Marte, ¿cómo irá a ser allá el tema de la música? Porque obviamente, pues no hay atmósfera. Es otro aire, es otro aire, sí, 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 sí no, no, hay, no hay atmósfera. Quién sabe, quién sabe, eh, si, si el aire no es tan primordial como para respirar, eh, creo que van a encontrar la manera de que haya aire y haya música. O sea, a la par que tú puedas respirar así tranquilo sin traje, habrá música. O si no, van a tener sincronizados los trajes todos de que oigan pónganse no sé si has visto que ya hay conciertos en los que llegan con audífonos y se los ponen y todos están así como la 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 y solo lo escuchan en los audífonos. Pero Entonces, qué raro, no, incluso para hacer música porque a ver, todos, todos los instrumentos están diseñados pues para la tierra, ¿no? Exactamente, sí, 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 va va a tener, bueno, los sintetizadores y esas cosas que no que no requieren eh, pero sí requieren aire, eso es importante, para la propagación del sonido se necesita aire, todavía no se descubre otra vía, ya ves que, que aunque le hayan puesto el, el, este vibrador óseo y así, no sé si con eso ya no necesitamos aire para, para disfrutar de la música. Sí, porque a ver, al final del día un DJ, digo, su instrumento, <coughs> su, su manera de de, 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 pues, de hacer música, si bien es eléctrico, pero la amplificación, pues bueno, sigue siendo a través de. Del aire. Del aire, del exacto. Entonces, va a ser un tema al que. Yo no me voy. No, yo, yo no me voy. Quedo. O sea, sí, si sí, me dicen, en Marte no hay música, dices, bueno, que les vaya bien, yo acá me quedo. O sea, sí, sí, sería, sí, sí, mermaría un poquito la vida, ¿no? ¿Qué sería así de llegar a una taquería sin que llegue un acordeonista a tocarte? Ah, pues sí, o sea, imagínate estar en Marte así comiendo tu comida de astronauta y que nadie llegue les voy a interpretar una bonita canción. Espero no molestarles. Eh, espero no... no molestar. Esta rolita que dice más o menos así. <laughs> ¿Sí? Sí. No, pero de verdad sí, es, es un tema que, pues no sé quiénes, los físicos que estén pensando, o Elon Musk. Tendrá que, que pensar sí. para el no Así de que, oigan, día uno, día uno llegar, o sea, llegar a Marte es la uno, pero el día dos, ¿qué onda con la música? O sea, en la carretera, que voy a ir escuchando? El, imagínate, carretera sin música, yo creo que es, es de las peores cosas que te pueden pasar. Carretera y música es una experiencia, es un algo, es un, es un suceder. Creo que la, es, es un maridaje perfecto, ¿no? ¿Qué otros momentos, mi hermano? Así no los podrías hacer sin música. 100% carretera. Eh, uh -huh. Pues no sé, supongo que no te imaginas un bar echando un trago sin que haya un, una musiquita de fondo y así. Pero el mío, el mío personal, es la carretera. Creo que eh, bañándose también es muy común. Hay gente que dice, no, no me puedo bañar si no tengo música puesta. O no sé hacer el que hacer sin música puesta. También se vale, también se vale. O sea, como que... Los pisos no quedan igual y se sabe. Está... Debe estar comprobado que si no escuchas por lo menos una cumbia, el, el, la casa no va a quedar limpia, ¿no? Entonces, 100%. 100%. Sí, sí, hay momentos de, de que la música no puede no puede faltar. No, y, y por ejemplo, en tu caso, puedes decir, cuando a la hora de escribir tu comedia hay música de por medio? Pues no me estorba, pongámoslo así, o sea, no es como primordial, pero no no me estorba. Pero sí ya me acordé de un buen momento musical a la hora que vas a salir al escenario, o sea, como tu canción de luchador, tu canción de, de incluso de bailarina exótica, o sea, también necesitas tu canción, ¿sabes? Que dices, con esta canción lo entrego todo en el escenario y sí sí es muy importante tener tu canción o tu momento, y, y, y para salir al escenario, si sí necesitas una canción que, que te vibre, que te, que te dé el último empujoncito para estar parado frente al público a decirles tus, tus cosas, tus ideas, pues sí tiene que ser una canción linda, ¿no? Una canción que te llegue, una canción que te motive, o que te haga sentir poderoso, que te haga sentir... O sea, poderoso de que de que voy a hacer reír, no, no de que ah pendejos me la pela, no, sino poderoso de que saque lo mejor de ti en el escenario, a eso me refiero. Incluso sabes que mi hermano de ahí me llevas a pensar un poco. Ahorita que hace unos meses fue todo el tema del mundial. Si tú analizas el formato del soccer, al menos en los partidos internacionales, pues antes del partido cantan los himnos nacionales y eso es música al final del día. Totalmente. Sí, 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 o sea, hay una música que solo cantamos los que nacemos aquí, ¿te das cuenta? O sea, es como, hey, 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 yo nací acá, mexicanos al grito de guerra. Esta canción no la sabemos todos, chavos. Venga, échensela. Eh, la acero a ah, prestar. Sí, eh, sí, 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 totalmente. Es tu no, canción de, de, de este río para acá cantamos esta canción y de este río para allá ustedes cantan esa. Sí, exacto, o sea. <laughs> y y, no, y, y para, cada, para, para cada país, o sea, tú ves la, el rostro del, en el caso del soccer o en las Olimpiadas, y, o sea, todo el mundo le vibra el pecho con su himno, ¿no? O, sea, o, o por decir, en el fútbol local, pues las porras, ¿no? O uh -huh. sea... Música, a final de cuentas, sí, sí, sí. De hecho, canciones de cuna, es, es, en algún momento íbamos a pasar por ahí, tal vez ya me adelanté, pero sí, canciones de cuna, eh, creo que eh, la música, eso es lo que le voy a envidiar siempre como arte. O sea, a pesar de que pues, mi arte es muy chida y en el escenario se logran cosas maravillosas, nunca voy a lograr eh, lo que logra la música de que hacer que se mueva un bebé. O sea, eso es, eso es algo de verdad que les voy a envidiar siempre a los músicos. Que no se necesita ni siquiera eh, niveles cognitivos elaborados para disfrutar de la música, ¿sabes? O sea, eh, en, en, el, en su desarrollo, mi bebé, yo he visto que escucha la música, o sea, que dice, sí, eso está bonito de escucharse, como que se le ve en su cara o se tranquiliza diferente cuando hay cierta música que cuando no. Oye, y pues, si hay alguna canción en particular que te recuerde, no sé, como el embarazo de tu chica y la y, y cuando nace tu hija o sea como parte de tu soundtrack eh, sí la canción que es como la que ahora que nos casemos va a estar en la boda y así o sea la canción es eh, hasta la raíz de Natalia eh, pero la versión de un canto por México el musical no sé si ya la viste claro. es, está todo negro está todo negro acaba de ganar un Grammy de a álbum ver. sí de álbum mexicano, de regional mexicano, güey, esa canción es es como y suena, o sea, y aparte tengo ascendencia jarocha y aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro, o sea, es está cañón esa canción. Y, y y cuando se me duerme mi hijita así en el hombro mientras escuchamos esa esa canción o ese disco completo, es ahí donde digo qué maravilla es la música. O sea, sí, y, y la canción está bonita y, y las raíces y todo, o sea, sí, sí llevo, eh, la de la raíz la llevo hasta la raíz, la verdad. No, y, y, y aparte sí es, me parece que es, es una canción que es como un grito de amor a la vida en general, ¿no? Y en el caso de, digo, yo no tengo hijos, pero debe de ser fascinante tener una rola que te hable de algo tan profundo y tengas ese pedazo de ti, que es lo que más amas en la vida, ¿no? Sí, he llorado N veces, o sea uno pensaría, en, ah, nada más todo un día, y no, o sea la traigo ahí, y yo te llevo adentro te llevo, te llevo adentro, te en llevo raíz. <laughs> sí, no, es que ya la parte del zapateado ahí revienta la canción y sí está, sí está épica, de verdad, sí escúchenla, si no lo han escuchado escúchenla, por favor Oye, mi hermanito, ahora sí me gustaría hacer un soundtrack, una línea de tiempo de tu vida. ¿Qué música escuchaste a lo largo de tu vida? Empecemos de tu infancia. ¿Qué música te lleva a tu infancia? Música de infancia, pues mira, eh, a ver, déjame, tengo varias, o sea, eh, creo que soy, tengo muy identificado como, como situaciones, más que, eh, que o, o, o correlaciones con personas. Por ejemplo, con mi papá y todos sus amigos y, y sus fiestas o sus reuniones o sus pedas y así. Me acuerdo mucho de, de canciones tipo... Eh, como de los Ángeles Negros y así. ¿Sabes? O sea, la de... Te juro que te... Bueno, esa no es de los Ángeles Negros, ¿no? Pero te juro que te amo. Eh, un tren está partiendo porque tú te vas, porque yo me ir. Sí, o sea, ese tipo de rolas me llevan a mi infancia, o sea, me recuerdan juventud, me recuerdan. Eh, como que esas hasta suenan nostálgicas desde la guitarra, o sea. Sí, o sea, no la guitarrita ya, ya sonaba a, a, a dolor, sonaba sí. a hombres no sabiendo expresar sentimientos de los noventa, ¿sabes? O sea, suena así de... Tú, din, tú, tú. Eso me recuerda mucho a mi juventud. Eh, había el disco el disco de Acafest, bueno, el cassette de Acafest, o sea, también era muy famoso en mi, Uy, claro. en mi juventud. En mi juventud, o sea, de, de infancia, pues, en disco de Acafest. ¡Qué locura, este, mi hermano! No puede es, eso ya está, ya estamos rucos, ya estamos, estamos rucos. Estamos rucos, mi hermano. Hacen el, el Acafest. Ven a bailar era Acapulco. Sí, eh... El... Ven a bailar Ven a <laughs> Baila, baila, baila. <laughs> sí, ya, ya, ya llovió. Si te digo que ya pasaron 25 años de eso, sí, ya llovió. Ya, ya, está. sí me acuerdo, este... Y luego de morrito te pasaba que las canciones no las entendías, pero el, volvemos a lo mismo. Es tan bueno el ritmo que no necesitas ni siquiera entender el inglés para que te guste la de Scatman. Me acuerdo que de niño me gustaba Scatman. I'm Scatman. Sabes como que, que de morrito esas canciones te gustan. Y, y me acuerdo de Scatman, me acuerdo de algunas de ese tipo, pero hasta me acuerdo que salía en un cassette en el que había un morito que tenía una cabeza de triángulo. Ahí algo así, bueno, en el, sí, en su cassette, ahí venía. Eh, y ya, ya en general, bueno, de mi mamá también, hombres G escuchaba mucho, mi mamá le gustaban los hombres G, okay. y, y se me quedaron un poquito como, como ahí, ya, ya tatuados, este, hombres G era lo que le gustaba. Oye, ¿tu mamá no fue Tim Mecano? Sí, también, claro, claro. sí, sí, claro, sí, sí, claro. todavía, todavía le tocó. Es que mi mamá es, este, nació en los 70, en el 72. Entonces, justo en los 80 era, el, era Chamaquilla, este, viendo ahí al señor Somers, ahí te seguro. Claro, así, claro. Ah, ah, los hombres G. También le tocó Parchis y eso, pero yo creo que más hombres G. Su, su Chayán es los hombres G, yo creo. Sí, bueno, es que, es que era bien bonita esa. Digo, por supuesto, no la viví, pero muchos artistas de España en ese entonces, este. Eh, bueno, también obviamente en México, pues estaba Emanuel Mijares ya ahí dando uh -huh. guerra, ¿no? Pero sí. Qué chido. Sí, sí, sí. Entonces todo ese tipo de música me lleva, me remonta a cuando era jo jovencillo, niño. Oye, y después, ya que entras, pon tú a la secundaria. Más o menos ahí que, que. Porque obviamente esa parte pues era influenciada por tus papás, ¿no? Sí. Ya sí, después sí, sí. tú. Escuchas lo que te, te va permitiendo y luego encuentras tu camino de ah, pues esto es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero escuchar. lo que... Yo, mira, tú dices secundaria y, y en, mi, en mis Walkman sonaba. Hoy ¡Oh, te vas. Pero sé que volverás porque lo que yo te... Sí, sí, me o sea... comprende, mamá. Esas noches, esos días. Cuando tú te retorcías. Brazos... Oye, sí. de hecho va a estar aquí Shenka. Eh, pasado mañana lo entrevistó. Ah, pues mira, justo es esa sí. persona. Hay un saludo para Shenka de que sí. Eso es, eh, mi, mis amigos, como que también vas conociendo música a través de tus amigos, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me tocó, pues en Chimalhuacán me tocó el ska, el ska en su versión, lo que nos llegaba, o sea, lo que, ahí medio agarrabas porque yo ni siquiera era de una cultura, nunca he sabido ser de una cultura urbana, ¿sabes? No, no, no puedo, no sé pertenecer porque, porque dices, bueno, me gustaron estas canciones, pero, pero ¿a poco me tengo que vestir también o tengo que...? Ponerle cuadritos blanco y negro a mi mochila para ya hacer escatos. O sea, a tus gustaría... vans, ¿no? ¿A ah, los sí, vans? sí, sí, a los vans. O sea, no sé <laughs> si, si es necesario, no sé grafitear. no O sea, como que eso, eso siempre fue un limbo de, de pertenecer a una cultura urbana. Pero Sol de Medianoche de Salón Victoria también es una canción deliciosa, la verdad. Oye, esta de la maldita, la de. Este, y en la pista una pareja. Ah, Kumbala, Kumbala. A... Sí, claro. Uy, sí, 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 sí. Que te empiezas a hacer como de rock en español y dices, ah, es que yo soy chavo, yo soy rock en español. Y empiezas ahí a pegarte a conocer eh, a, a Caifanes, la Café Tacuba, incluso Molotov. Molotov también es eh, eh, su, su pico, me tocó y, y dominarlas todas, la de eh, la de su madre. Estoy insultando, ¿eh? así no, se no, llaman las no, canciones. No, 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 no. Tu madre. P sí. Oye, y ¿sabes? También a mí, digo que yo que fui fan, fan del gran silencio. Increíble, totalmente, sí, 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 100% a Hoy sigo, sigo siendo fan. O sea, eh, tienen de, de épicas. Es la de Déjenme si estoy, si estoy llorando, Círculo de Sol. Y eh, Chuntaro Style. Chuntaro Style, también claro, por supuesto. Que, eh, que de hecho la de Déjenme si estoy llorando es de Los Ángeles Negros. Ah, sí, claro. Sí, 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 es un, es un remake. Eh, mira, te, te voy a decir una que, que tal vez no la tenías tan presente en el radar, El Son del Dolor. Esa uh, también es muy de, buena secundaria. La cuca, ¿no? La cuca, sí. Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida. O sea, yo, yo escucho esa canción y me acuerdo de micheladas, micheladas, mi primera michelada que me pagué yo solo. ¿Sabes? La primera michelada que dices, esta yo me la alcancé a pagar en este bar de mi colonia. Y ahí de fondo, tú sabes que yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Me, me pasa que incluso he querido convertir esto porque yo creo que la música tiene dos, dos momentos importantes, no solo... O sea, dos, momentos, dos maneras de conectar contigo, que es a través de la letra y lo que dice, y la otra es a través del contexto en el que suele ser escuchada, porque puede ser que el son del dolor, a mí no me gustaba que me mordiera una pareja en ese entonces, ¿no? No, no tenía, tal vez ni siquiera tenía sexo, pero, pero el contexto de todo lo que representaba escuchar esa canción o escuchar el... Eh, la es, planta. Sí, pero me refiero a, a lo que el contexto, por ejemplo, te puede remontar a banda de covers, ¿sabes? De las canciones básicas que te puede cantar una, una banda de covers. O sea, como que las canciones tienen dos maneras de, de, de quedarse en tu vida: a través de la letra y a través del contexto en el que sueles escucharlas. Sí, y, y creo que también agregaría del, o sea, de, del ritmo per se, ¿no? Okay. O sea, porque, porque, por decir, si te digo. Dratata, 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 tah, tah, tach, tach, tach. O sea, dices la ingrata, ¿no? Ajá, sí. <laughs> o demasiadas mujeres, ahí no sé, ahí empiezan igual, <laughs> empiezan igual. Sí, sí, sí. <risas> <risas> sí, sí dratata, claro, tratata, <laughs> claro, 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 Ahí sí no sé, la, la batería es similar. Eh, pero sí, sí te sí es, sí tiene que ver mucho el contexto de, de, de cómo escuchas las canciones. Hay canciones que son preciosas por la letra, pero hay canciones que su contexto incluso también es lindo. Oye, entonces digamos que en las seculturas pongan a y fanis, ¿no? Era más pongan, pongan ska. Incluso okay. el rock urbano en Chimalhuacán, ya ves que eh, pues el clasismo relaciona eh, a la pobreza con regional mexicano, ¿no? Eres sí. pobre, te gusta la banda. Eres pobre, te gusta el norteño. Pero allá en mis rumbos, ser pobre significaba escuchar eh, rock. Curbano, eso es otra cosa. O sea, ahí sí, María has perdido media vida, este eh, él, no mató, Laragán, sí, él no lo mató del Aragán, si él no lo mató. Eso también solía pasar. Eso, esa música me recuerda más a Chimalhuacán o me, me da más nostalgia de, de aquellos tiempos que otros géneros que son. Por lo general, de, de personas con escasos recursos, o sea, de, de acuerdo al imaginario colectivo, pues, o sea, esto no lo digo yo, esto ya lo, lo dice el clasismo y, y yo solo lo estoy apuntando, pero yo, yo me inclinaba más hacia el rock urbano, o sea, tu mamá no me quiere y así, canciones ya añaronas. es ¿Esta, esta del, del vaquero rock and rollero ¿Cómo se habla de Charlie vaquero rock and rollero Charlie Montana, sí. ¿no? Sí. Eres la casa. pura mil ¿Qué real, una... Sí. sí. ¿Qué fixo, Dices no? que eres la bandota. Que eres bien rock and rollero. Sí, <laughs> eso. Uy, yo tengo buenas historias con Charlie Montana, ¿eh? Me aventé buenas fiestas con él, ¿eh? Oye, pues mira, ya algún día que se pueda contar. Te las platicaré. Se... Ah, sí. Te las platicaré. No, pero, persona. pero o sea, esos sí eran conciertos nierones. Ahí sí daba miedo ir, ahí sí la gente sí se moneaba o la gente sí era como otra otro nivel de de como de fiestear o de echarse o de apendejarse en un concierto sí sí le entraban más al activo ya o sea sí sí, sí hablaba de problemas sí, sí. reales de de la ciudad o sea ahí sí conforme escuchamos rock urbano sí empezaban poco a poco a caerse el aplanado y quedar el puro tabique pelón, ¿eh? O sea, si tú sí. pones suficiente rock urbano, se te... Sí, se Empiezan que... a suceder los problemas sociales, o sea, da... los empiezas a notar, pues. Yo, yo, yo una vez me acuerdo, no sé, wey, tenía unos 16 años. Y ya sabes que todos tenemos esa época de ir a conciertos. Y en eso, pues, yo, yo vivo en, en... Yo crecí en satélite, ¿no? Y entonces veo así un letrero de, no, el tri... Este, Charlie, Charlie Montana, el Aragán, este, Campo de Fútbol, San Mateo. <laughs> sí, y yo digo, ah, pues Desde ahí voy. sabes. No, güey, estuvo pesado, pero chido, la bandota, güey, o sea, sí. la bandota, o sea, pero Sí, chido. o sea, no tendría por qué acabar mal, en general, pues somos, sí, es banda que va a disfrutar un concierto, pero sí, sí es, o sea, sí es mi México ahí, o sea, sí, sí. es y está chido porque al final del día sí es la realidad de lo que ilustra el rock urbano o sea el rock urbano totalmente es para la banda o sea al final del día como el hip hop pues bueno su esencia es para el barrio igual no sí 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 justo P porque si dices María has perdido media vida este estás embarazada y y, y... o sea esas cosas sí se vi podrían vivir en el barrio o que mataran a un güey porque robó o sea, ¿Sí? también él, él no lo mató, es una canción que reflejaba la problemática social que sí podía pasar en tu barrio. No, incluso digo, si obviamente si lo ves un poco más fresa, pues Panteón en ese sentido, en esa escala es más fresa. Si escuchas este la de por la mañana llama me eleva, pues es rún, la rún, uh, rún, 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 Exacto, rún. ilustra la vida de alguien de la clase trabajadora, yo creo que. Exactamente, de la clase trabajadora que this way los políticos me están jodiendo y yo no tengo ni para pagar el camión y es una realidad que no sí, podemos sí, negar, sí. ¿no? O sea, por eso yo creo a veces que el rock se puede dividir, se, lo puedes partir en dos. El rock que, que está diseñado para la clase media, media acomodada y media alta uh -huh. y el rock de la, pues de la, de la clase pues, baja, ¿no? sí, o sea lo más punk, lo más este subversivo, Exacto. ¿no? Lo más rebelión, lo más sí. Sí, claro, o sea, de ahí se ramifica para el SK, supongo, para, mm. para... incluso hasta algunos regues, ¿no? Algún por ahí debería tener un espacio, este, a, a la protesta, el reggae, o el eh, considerado pues en esta platiquita de, de que, de que, o sea, sí, sí también es sentir esa esa canción de que sí que el gobierno, o sea, sí, sí da, como, ah, claro, ah, este, que no te haga bobo, Jacobo, gimme the power, por ahí también, entra, entra en, en ese, en ese eh, personaje del chopo que llevas dentro de ti, ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que Molotov es una banda que logró como enlazar a esos dos sectores de los que te hablo, porque tra sí, ¿verdad? trató problemas en común, o sea, a ver, todos odiábamos al PRI, este, todos odiábamos este a Televisa. Pues sí, exactamente, y todos queríamos salir y gritar tu madre, ¿no? O sea, sí, 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 sí. O sea, después de que había censura en todos lados, después de que y Molotov fue como el polopolo -polo de la música, ¿no? Como el haz de cuenta, haz de cuenta, uh -huh. o sea, lo que él, eh. él, él, ellos decían lo que con nosotros queríamos gritar, uh -huh. pero nadie lo había dicho. Porque pues bandas como Caifanes pues estaban en otra sintonía y estos llegaron a decir güey la cosa está así tu madre sí, me, menos es más hermano lo sabes güey eh, sí sí totalmente y el mensaje fue claro y lo lograron o sea ahí está la historia no yo 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 para qué les digo ustedes saben lo que representa Molotov en la música en México uh -huh. una locura de banda oye mi hermano y bueno ya estuvimos como en la parte de tu juventud y ya de más grande y hasta ahora, pues, ¿qué es lo que has estado escuchando o qué te ha acompañado? Mira, yo soy eh, muy básico en cuanto a, si me gusta, no me pregunto qué género es. Yo creo que es muy estúpido, perdón si alguien lo ofende, pero es muy estúpido decir yo solo escucho este género. O sea, uh -huh. como... Cerrarse a los demás o, o quedarse en solo uno está cañón, ¿no? Yo ahí sí soy este sin género, ahí sí soy. <laughs> soy, soy multigénero. No, 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 estaba haciendo una referencia a, a la, al género eh, sexual. Pero sí, soy multigénero, al menos en el musical, de que, de que todo me encanta. Puede ser, un día si quiero, nos podemos poner eh, The Doors, ¿no? Ahí. Love me two times, baby. Eh, o si un día quiero poner Caligaris, o si un día quiero poner hasta Arjona, también me gusta, o si quiero poner eh, cumbias, o nos queremos poner fresones con, con este. Miley Cyrus. O. ¿Sabes? M me gusta tener esa, esa eh, multifaceta, ¿no? De que te escucho un reggaetón, te escucho una banda, te escucho lo que me pongas, porque creo que que el arte de la música es muy hermoso y, y no importa qué género sea, mientras tu, tu oído diga, es, está chido, pues ya, con ese. La música es de quien la siente y punto, no es... Exacto. No, no es un deporte y ni una competencia, ¿no? O sea, es lo mismo que en la comedia, o sea, muchas veces comparan entre uno con otro y yo creo que es muy difícil decir quién es mejor que el otro, porque pues no es algo sí. basado en un resultado como el fútbol, no. Porque incluso aunque ames a la banda que ames, en un concierto siempre hay una que no te va a gustar, que dices, ay, esa no me gusta tanto. Aunque sí. ames a la banda, aunque seas súper fan, que digas, ay, esa no me gusta tanto. Bueno, o sea, si ni, ni tu banda favorita puede ser la mejor todo el tiempo, ¿no? O hay bandas que no escucharías diario, aunque sean las mejores. O, o sea, el mejor a qué hora, para, yo te preguntaría, o el mejor para qué tanto comedia como cine como series como como música pues no hay mejor porque tal vez en la mañana te quieres o para el gimnasio te pones una música eh, para eh, cenar con tu chica es otro para no sé eh, las situaciones son ilimitadas y, y la música está ahí para para ser disfrutada en diferentes momentos del día oye mi hermano y cuál fue el primer concierto al que fuiste en tu vida Primer concierto al que fui en mi vida. Mira, yo trabajaba en el, en el centro, ahí muy cerca del Zócalo, vendiendo comida en, en las temporadas de Navidad, y cuando tenía vacaciones trabajé desde los 13, 14 años. Entonces era cuando estaban de moda los conciertos en el Zócalo. Y sí, se ponía chido porque eh, me tocó ver ahí a los tucanes de Tijuana. Me tocó, sí, súper, súper, sí, bien. Me tocó ver ahí un concierto como de Digital 99, de que llevaban un chingo de artistas, así de que. Y ahora Kudai, y ahora este. <laughs> ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y ahora Hash, y ahora tal, y ahora tal. Eh, ¿Quién más me tocó ver ahí? Creo que me ha de haber aventado a ver Pedro Fernández allá. Sí, ah, Pedro Fernández. En una noche mexicana, me acuerdo que pasó. <laughs> y así, Uy. así eh, me tocó. ¡Ay! Miguel Bosé, creo que sí, también lo vi en vivo. Qué chula. A mí me tocó el, en, en el Zócalo. Zócalo el de Café Tacuba. No, hombre, no, sí, fue una locura, Tuvo Estuvo loquísimo, güey. O sea, sí. se, estaba, se salió de control, güey. O sea, pues ahorita hablan pues, del, del grupo firme, no tienen una idea lo que fue el de Café Tacuba, güey. O sea... Sí, ¿no? Y sobre todo, eh, pues teniendo ahí enfrente lo que representa los palacios de gobierno y así le da su toque fino de, de escuchar, pues, música que regularmente sería para mentarle su madre, ¿no? O sea, qué que rico que, que haya como ahí esa, esa mezcla con... Porque a mí sí me, se me hace surreal, ¿no? Que, 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 que estás ahí cantando y, y, el, y los poderes ahí, el poder ejecutivo ahí al lado, me parece... <laughs> Me parece fino, me parece fino. Sí, es como un vegano comiendo no. en McDonald's, ¿no? Y la, y la iglesia atrás, o sea, no solo, sí, no es solo. Cierto, <laughs> es cierto? No, no solo está el poder ejecutivo, sino el clero ahí. Y tú, ¡ingrata! <laughs> sí, güey. Bueno, y el sí. legislativo está a unas calles. <laughs> sí, el legislativo, o sea, Y el judicial ahí deteniéndote de que no, no estés sí. rayando nada. O sea, sí, sí es una. Sí, es una experiencia ir al concierto en el Zócalo. Sí, qué maravilla. Oye, y el último al que fuiste, el último concierto al que fui, debió ser, pues yo creo que sí es el de Arjona en en Morelia. Este, sí soy muy fan. No, no, yo sé que a partir de este momento mi opinión y todo lo que he dicho de música a muchos de ustedes les va a dejar de importar, pero ni modo, soy fan de Arjona y sí, y había la posibilidad de conocerlo, por eso fui hasta Morelia, porque nuestro productor eh, tiene amigos, ¿no? Nuestro uh -huh. productor de, de show tiene amigos y eh, se iba a intentar, pero no se logró. Entonces, pues ya, pero, pero el intento se hizo de que si un día tomara una foto con Arjona, pues ya este, sería parte de la bucket list, pero no. Entonces, es pero bien, ¿eh? Es buenísimo Arjona, sí. a mí me gusta mucho. O sea, me encanta sí. la de Ella es de La Habana, el de Nueva el de York. De Nueva York. Sí, Oye. no, y, y los ritmos caribeños que le meten la verdad los disfruto mucho. O sea, ella mueve su cintura, ritmo cancan. Can. Y este. Oye, me encanta esa sí, parte de. de, de ¿Qué saben Fidel y Clinton del amor? ¿no? Sí, 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 pues tenía ahí también sus referencias y todo. Es, es, es buen señor. Sí. Tiene canciones choteadas, <coughs> eso es un hecho. Están choteadas algunas canciones. La del taxi, ya no, o sea, no la escucho. Mujeres. ¿no? Sí, porque esas ya están puestas, o sea, tú un día vas a, a una plaza y está puesta por ahí, o sea, no 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 la tienes que poner, esa te la encuentras. Pero yo soy más fan de las que no son tan famosas. Realmente yo sé que no estoy, estoy sonando. Tan solo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hay algunas que, que, te, que, que son un poco menos comunes, no, eso no más especial ni nada, pero, pero sí hay, sí hay unas que disfruto más. <coughs> Oye, mi hermano, yéndonos a la parte de, 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 pues ya de tu área, ¿cómo empieza tu carrera en la comedia? Pues, como que el escenario ya sabía, o me llamaba. Has visto esas películas como El Resplandor, en las que, que, te, que le llamaba la barra, ¿no? De ir para allá, no sé, me imagino así. A mí el escenario me decía cosas así de: ven, güey, ven, 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 ándale, acércate. Y sí, sí era, sí era importante este, a, a acudir a ese llamado. Yo pensé que quería ser actor en la universidad. Me metí al taller de teatro pensando que, que íbamos a que ese iba a ser el camino, pero cuando probé la comedia dije: esto es, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Porque escribes tú, porque actúas tú, porque diriges tú, porque a veces hasta, hasta produces tú. <coughs> Y se parece, y puede ser muy tú mismo, o sea, nadie te dice cómo ser, tú eres lo más tú que puedas ser, y eso es lo precioso de del stand-up. Entonces, eh, hubo un festival de stand-up comedy en el Café 22, que ya está extinto, y mandé mi solicitud, me dieron chance un lunes de presentarme cinco minutos antes que todos los demás, y me fue, pues, no tan mal, no tan bien pero suficiente como para decir voy de aquí de aquí soy hasta que acabe y pues aquí estoy mira en dando entrevistas en días feriados Oye, <laughs> hermano ¿Y, y tuviste algunas bases teóricas o sea tomaste algún taller porque pues es una tendencia no también sí en su momento no había tantos fíjate o sea no no tantas personas enseñaban stand up y tomé el de Juan Carlos Escalante que él nos llevaba un año y medio de ventaja pero él había consumido mucho mucha comedia él sí estaba muy instruido en cuanto a especiales eh, gringos nos, nos me enseñó de historia de de que había comediantes como Richard Pryor como George Carlin como o sea me habló de que bueno a ver esto tienes que saberlo para que no estés a ciegas herramientas básicas y todo creo que fue un curso que sí me alivianó y me ayudó para para empezar, aparte de que está por ahí el libro, el libro de Judy Carter de la Biblia de la comedia, ya está traducido por ahí en español. Entonces, este, como que la mezcla de todo eso fue que mi teoría. Oye, yo, yo, yo veo desde mi concepción como, como público que parte de la comedia, al menos en México, y lo dijo Alex Lora en una rola, somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia. ¿No? Eh, tú, bueno, enfrentaste una enfermedad que es el cáncer. ¿Cómo transformaste esa tragedia en comedia sin perder el miedo que llegaste a tener? Eh, pues mira, creo que entre mi ingenuidad y mi juventud, nunca dimensioné lo grave que porque pudo ponerse la cosa, supongo, o no lo quise ver, o no, no me acuerdo bien de cómo era en ese entonces, pero no, no me la vivía deprimido, como que, eh, no sé, el, cuando vi que mis papás se quebraron, cuando me diagnosticaron, ni me dio tiempo de, de estar mal, ¿sabes? O sea, como dije, no, pues tranquilos, le voy a echar ganas, y así, ¿sabes? Como que a mí me dolía más que ellos se sintieran mal, por encima de que de que yo, o lo que yo estuviera viviendo. Entonces, pues si le puedo agradecer a la vida que lo viví yo para que no lo viva nadie más de mi familia, superó, pues, ¿sabes? O sea, el cover está pagado, el cover, este, bien, lo acepto y, y super jalo. Entonces, ojalá, pero la vida nos gusta, no creo que, que sea así de que, a ver, familia, ya les tocó un cáncer, bueno, siguiente, ¿no? Creo que la vida tiene sorpresas y, y me tocó a mí vivirla esta vez. No me, pues, soy como muy creyente de que la vida, bueno, las circunstancias no te pueden quitar todo. O sea, me pudo quitar una pierna, me pudo quitar la movilidad, me pudo quitar, pero no me pudo quitar cómo me iba a sentir yo. O sea, eso es mío, o cómo estar yo, eso, es, eso me pertenece y no me lo puedes quitar porque, porque yo decido cómo estar, yo decido ser feliz, yo decido reírme, yo decido, o sea, es un acto eh, de rebelión de verdad. Eh, poderse reír de uno mismo porque no las circunstancias no van a decidir cómo voy a ser no las circunstancias no a pesar de que hay algunas que son que te llevan al límite siempre tienes tú la opción de ser quien tú quieras ser y de reaccionar eh, al menos eso no está capitalizado al menos eso no es no es no le pertenece a, a nadie más hasta el momento no al menos eso es tu única libertad porque te controlan los medios te controlan este, incluso el que escuchar, hay payola, te controlan, te controlan por todos lados, pero la única libertad que tienes es la de tú decidir si te ríes o no, y eso, pues, es, es como un como algo delicioso que no me voy a perder. Oye, probablemente haya alguien que nos esté viendo y diga, oye, a ver, yo tengo cáncer y pues yo no me puedo reír, porque yo no tengo como la perspectiva de, de, de Hugo uh -huh. el cojo. Eh, ¿Cómo puede alguien enfrentar a esa enfermedad, eh, mi hermano? Pues primero, o sea, aceptando que es una enfermedad culerísima Porque entre tanto chaleganismo, entre tanto Eh, no te rindas, échale ganas Pues no te dan la oportunidad de un día decir Güey, la verdad sí quiero llorar porque me está llevando la calaca O sea, la verdad me están... Eh, me, son procedimientos dolorosos, son... Creo que el paso uno es permitir que la persona llore o la persona fluya el sentimiento de que qué culero esto que me está pasando. O sea, no minimizar que está viviendo una de las enfermedades más eh, graves o, o más difíciles de tratar a nivel mundial. Y desde ahí va a sentir un alivio la persona cuando sepa que no todo el tiempo tiene que estar arriba, no todo el tiempo tiene que ser, eh, ay, sí, sí, le voy a echar ganas y voy a poder y porque a veces a veces no se puede no entonces vuelvo a lo mismo pues ya te pasó ya tienes si ya tienes cáncer ya tienes estás enfermo de cáncer pues tú decides qué hacer con tu vida o, o qué le vas a permitir que también te quite tu felicidad al cáncer le, no se lo permitas es lo que yo te recomendaría si si el cáncer te está quitando tu salud al menos que no se lleve tu sentido del humor no lo dejes que se lleve todo. Eso es lo que yo te recomendaría, como es un acto igual de libertad. Nada, que no, no haya nada que te, que te quite todo. Incluso una enfermedad eh, crónica, autoinmune y así. Pues tú decides cómo ser. Oye, mi hermano, eh, ¿cómo trabajar tu comedia en un periodo social tan sensible y con una cultura de cancelación tan presente? Y aparte de que tu comedia tiende a ser ruda en este sentido. Pues mira, eh, supongo que basado en que yo me puedo burlar de mi cáncer, le digo a la gente, oigan, pero pues vamos a burlarnos parejo. Creo, creo que eso se, se pierde en las cancelaciones, esa democracia de los chistes, o al menos esa congruencia que te dicen: Pues no hagas chistes de la comunidad LGBTIQ, o no, no hagas chistes de de misóginos o no hagas chistes tal y no es que yo no quiero hacer comedia misógina lo que pasa es que ese chiste lo interpretas misógino porque no sabes que a todas las personas o sea realmente de todos los temas te puedo hacer un chiste de todos los temas y si algún día tocó parejas o tocó este novias así y suena misógino pero porque no sabes que de mí me río así y de, y de que me caí me río así y de mi papá me río así y, y, y incluso para la gente que dice, "Ay, se creen muy transgresores a ver, hagan chistes del crimen organizado." Pues fui e hice uno para para te, apelar a esa a esa congruencia de decir, "Es que de verdad de todo, de todo todo, o sea, ojalá pudieran vivir dentro de mí un instante para que sientan que de de que de todo 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 podemos hacer un chiste. Obviamente, yo, yo sí también creo que hay, hay, maneras de hacer chistes. O sea, por ejemplo, de mi hija haría un chiste, pero no, no sería para hacerla sentir mal o, o denigrarla. O, o sea, hay maneras de decir, oye hijita, oh, estás pelona, pareces, o la peinaron así de, le, le hicieron un, chongu, un como un copetito, un copetito porque porque solo ese pelito tenía hace de cuenta este copetito y parecía un chile manzano mijita mi entonces le digo a, le digo a mi señora ¿eh? mi hijita parece un chile manzano y nos reímos porque pues sí parecía un chile manzano y, y está bien o sea no 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 compromete lo que siento por ella no compromete eh, cuánto la amo no compromete ya digo meterse con cosas que sí puedan ofenderla pues ya es otra cosa trato de de hacer comedia de algo que es de todos los temas, pero de algo que, que sea lo menos dañino posible para la persona. Oye, ¿por qué crees que, que, la, que ahorita a nivel social, pues haya, el humor sea tan sensible? ¿Por qué la gente estará tan sensible ahora? Pues es que sí, eh, mira, voy a, voy a eh, darles el punto de que sí hay, sí hay temas sociales que, o sea, su lucha es genuina. Muchos de nuestros adversarios, por así llamarlos, porque en realidad pues, solo somos eh, gente de internet, pues, pero muchos adversarios, pues su, su lucha es, es genuina, o sea, los derechos de las personas trans, los derechos de las personas eh, en general, de todo LGBT, TTIQ, eh, las mujeres con toda las, la, la violencia que están viviendo, la lucha es genuina. Eh, creo que interpretar que nosotros somos o que un chiste fomenta o crea la cultura de, de apología a la violencia de género, a la violencia, ¿sabes? Creo que eso es lo que está malentendido, porque, porque si en la tele tienes a Jeffrey Dahmer, matéis, y la gente dice, soy, soy Jeffrey Dahmer, sí me parezco, sí soy, sí, y tiene temporadas, o sea, y tiene, y, y, y Yes, o sea, eso no les parece ni tantita apología a la violencia, que, mm -hmm. nos, que nos guste una serie de un asesino gays, o sea, <laughs> perdón, perdón, pero yo creo que hay, y hay un chiste que yo digo que qué onda con las viejas, ¿no? O sea, si, si de verdad, si tú crees que el chiste fomenta una, o sea, esa frase la dije para el chiste, ¿eh? si tú crees que con ese chiste esa frase de que yo, ay, qué onda con la viejas y está un video de un asesino en serie que todo el mundo lo sigue y que todo el mundo lo ve y que es la fue la serie más vista en, en un mes en Netflix y etcétera, etcétera, pues creo que no estamos correctos en nuestra nuestro concepto de violencia o nuestro concepto de cómo puede infligir daño un concepto. Creo que es también de a la gente, porque, porque tú me dices, ah, bueno, podemos ver Jeffrey Dahmer porque somos adultos y uno decide cómo ser con los contenidos que consume. Pues bueno, ¿por qué no aplicar ese, ese criterio con la comedia o con mi comedia? Que, que, que yo, yo, no, yo no insto a la gente a que haga daño, yo no estoy buscando que, de hecho, todo lo contrario, intento que siempre se hagan un paro, que siempre se apoyen, que siempre, que, que, que si alguien me dice, oye, güey, fíjate que. Eh, me pasó que perdí mi trabajo y me faltan 700 varos para no sé qué, pues pues órale, pues ahí está, ¿no? O sea, intentar que la persona esté mejor y, y no me los pagues, mejor cuando alguien necesite un paro, regálaselos, regálaselos a una señora de, de la calle o a alguien que puedas, como en esa onda de, de que todos, todos hay que ayudarnos, todos o sea, dejar de ver ya si eres, eh, de qué género eres o qué te gusta o o si tienes discapacidad o no, o si eres eh, de un demográfico o no, más bien pensar que todos somos todos y que lo que yo le ayude a la señora de la fonda le va a ayudar al señor de, de los zapatos y a la y ese señor tal vez tiene un hijo gay que también y o sea tener todo el camino saber que todos somos todos creo que es lo que tendríamos que pensar. Oye mi hermano, ¿cómo se forma la hora feliz? Estando en la Radio Squad con Franco Escamilla, o sea, Franco abre su estación de radio y nos dice a los miembros del Squad, necesito que cada uno se, se haga un programa. Porque Franco, pues, la verdad es muy sabio y siempre le voy a agradecer por eso, que dijo, yo, cuando empecé a mejorar mi delivery, fue hasta que trabajé en radio. Cuando estás ante un micrófono y te dicen, órale, güey, hacer reír o entretener, pues, o sea, Prendes el micrófono y órale, a entretener. Pues es ahí donde, donde empiezas a crecer con tus herramientas, a crecer con tus habilidades cómicas, en este caso, que es lo que nos dedicamos. Y pues sí, dije, órale, va, saqué, saqué la idea con el tío Robert. Se fue modelando con el tiempo, pero, pero básicamente fue como a petición de Franco Escamilla. Sí, que, que hiciéramos algo. Oye, y desde tu lectura, ¿cuál crees? crees consideras que fue la clave del éxito. Pues hacerlo genuino, hacerlo puro, hacerlo sin pensar en los viewers, en los followers, en hacerlo, pues este producto nos divierte, somos dos amigos que nos llevamos así y funcionó, de hecho ahí toca el punto en la carretera, mucha gente nos decía, es que luego ya hay canciones que ya uno se aburre de escuchar música, te pones un podcast de la hora feliz y, y cambia, ¿no? Creo que el, el crear un, un producto de comedia que fuera de acompañamiento, no había tantos, o sea, como de acompañamiento me refiero a que a veces uno prende, venga la alegría para tener algo en la casa y no sentirse solo, ¿no? Entonces, como que la comedia hacía falta que tuviera un contenido similar, un contenido que te diera esa posibilidad de acompañarte en circunstancias. Y es por eso que la gente se encariña con, con el contenido, ¿Por qué? porque los acompaña realmente de que los acompañas, de que, de que hay gente que, o que tiene un turno de trabajo difícil, o que está pasando por tal o cual cosa, o el estrés de la escuela, o te digo la carretera. O sea, el, el formar parte de la vida de las personas, aparte de ser un privilegio, porque sí es que nos permitan estar ahí con ellos de verdad. Se los agradezco porque, porque dignifica por completo lo que hago, ¿no? El, el que tú me permitas estar en tu hogar, en tu intimidad, o sea, escucharme en tu bocina, en tu cuarto, en tu... Eso es valiosísimo. Entonces, eh, creo que el, el haber logrado eso, el haberse metido en la rutina de las personas es lo que hace la diferencia para, para que un proyecto sea exitoso. Oye, mi hermano, siempre, pues la gente alrededor... Pues siempre, obviamente, confrontó a Laura Feliz con la cotorriza, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. qué opinas tú de eso? Pues mira, está rico. Mientras no haya, no haya juego desleal y así, creo que está rico tener esa y decirles que se pueda, los cotorros en plan de cobardes, amigos, eh. Recuerden, la homofobia es muy mala. Pero de, de, en, en ese plan de, de poder decir, ¡ah! ¡Ah! ¿Te gusta la Cotorriza, ¡Ahhh! ¿Sabes por qué? Porque la verdad no fijamos, nos gusta la confrontación como seres humanos. <laughs> y si no es con tus podcasts, es con tu equipo de fútbol. Y si no es, y, y digo, hay maneras, yo conozco señores que, que son caballeros y se dicen, eh, pitu, pitu, equipo, pitu, chivas, guangas, eh, lo que sea. Pero se respetan, pero se quieren, pero y no jamás golpearían a la familia del otro. Entonces... La confrontación no es el problema, el problema son las personas que con base en la confrontación pues generan violencia o generan otro tipo de cosas. Pero estas rivalidades no tienen por qué ser negativas, incluso podrían sacar lo mejor del otro, ¿no? no este, pues uno mejora en función de que el otro también. Y eso estuvo chido en su momento, digo, en, en su momento porque, porque llegó el punto en el que explotaron los cotorros y se hicieron mucho más mediáticos pero siempre está ahí como la anécdotilla de que de que teníamos la rivalidad porque eran formatos muy similares porque porque o sea pues era como bueno la hora feliz la vamos a hacer ahora este dos blancos que estamos más galanes entonces era como ah oigan esto era de feos <laughs> oigan qué les pasa sí entonces como tener esa rivalidad sí ya a mí me parece increíble creo que ellos no tienen problema tampoco y fuera del aire, pues la verdad es que la, el trato es muy chido. Ricardo hasta me manda mensaje de Año Nuevo, igual se lo respondo. Como que no, no, es, no, es tan, no es tan grave la rivalidad, es mucho más deportiva. Es lo que te iba a preguntar, tras bambalinas, seguramente ustedes hasta se ríen de la de la competencia que genera la gente afuera, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, a veces sí hacemos chistes como. como... Eh, respaldando a nuestra gente, porque pues eso es, también yo creo que Azcárraga y, y Ricardo Salinas Pliego no se no se han de hablar tanto porque pues justo su gente les generó la rivalidad también, también sí, sí tienes que jugar un poquito el papel de que no nah, fresas, güey, o sea, cuando llegamos a cotorrear, es como, sí, pues son los de la cotorriza, obvio, se van a robar algo, ¿no? De, de nuestro proyecto. Cuida, cuida los formatos, tío Robert, para que no se los vayan a llevar. O sea, nos reímos de esta rivalidad, pero en plan, sí, siendo fieles a lo que la gente nos apoya. Ah, y, y, en, y obviamente en, 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 basados en su estilo, ¿no? Que es la cábula, 100%. O sea. Sí, de hecho, de hecho hacerte un chiste es casi hacerte un halago, ¿no? En esto del roast y en esto del... o así se entiende, ¿no? Es como, como los, los... No sé, los masoquistas, o sea, los, el, cuando se juntan los masoquistas... Si no se pegan, no se quieren, ¿no? O sea. <laughs> claro, 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 claro. Que ya, que ya no me quieres, hoy no me cacheteaste. Entonces, <laughs> en la comedia, pues es un poquito así, ¿no? con Si hay alguien que te va a aguantar un chiste, es como justo eso. Porque porque hay gente que sí jala al, a, a recibir y dar, y, y los comediantes, pues a eso nos juntamos, a recibir y dar, porque porque nos, entre nosotros sabemos que no va a pasar las funas, y ¿no? Claro. Va a pasar, o sea, que puedes tener un lugar controlado. Es como, sí. te lo juro, sí es como cuando en una relación íntima sientes las reglas y dices, órale, pues se vale dar cachetadas y tenemos palabra de seguridad y tan tan, y sí. cuando hay consenso, cuando hay ese, es que poder pues vivir a través de las experiencias que te quieras dar, ¿no? Digo, en este caso te una que, que implica unas cachetadotas, pero, pero pues lo mío es el arte de eh, pues, un chiste. Oye, mi hermano, ¿El comediante nace o se hace? Yo creo que las dos. O sea, hay gente que sí nació con un don, hay gente que es muy chistosa, este, puede ir desde Sami hasta recientemente me tocó ver al norteño haciendo roast. Es un güey súper talentoso y súper eh, eh, con unas tablotas. O sea, de verdad, en el roast de Héctor Suárez eh, se, se super rifó. Perdón, el de Oscar Burgos, porque me acordé de, de Torres. En el de Oscar Burgos se superrifó. Eh, y en cambio hay gente que las circunstancias que le han pasado alrededor de su vida lo, los llevan a, a la comedia ineludiblemente. O sea, tengo una conocida que es comediante de, de La Paz, ¿no? Que, que le mando un saludo, espero no le esté revelando algo, pero si quieres le blureas el nombre. Eh, okay. sí, sí, pero sí. Esta, esta colega su papá es te por ocho, o sea literalmente te por ocho. Entonces imagínate, imagínate la mina de oro que hay ahí para la bueno, comedia de que bueno. es, es de que está increíble, está increíble. Y eso eso es la comedia las circunstancias te te están llevando, porque lo porque si, si, no hay otra forma más que riéndose porque si si lo quieres interpretar a nivel cognitivo, pues la verdad es que está para darse un balazo. O sea, mi, mi papá es este por ocho. Es, y, o sea, la comedia sirve porque la, la, no sé, el raciocinio sería depresivo. ¿sabes? Claro. Si todo el día estoy pensando que mi papá esté por ocho, pues ya mejor me río porque si no, si me pongo a pensar de lo feo que puede llegar a ser, pues mejor me río. Entonces, como que la, la circunstancia te obliga a reírte, a hacerte comediante. Oye, y en tu caso, puedes ir hablando de porcentajes, ¿con cuánto consideras que tú naciste y cuánto fue lo que te hiciste? Yo creo que nací como con un 40% de comedia, ya. Y okay. ahí, como, como entre ser hijo de padres eh, adolescentes, ¿no? Mi mamá tenía 16 cuando me tuvo. Órale. Entonces, sí. Sí, estamos hablando de que, de que ya hay un ingrediente, o sea, ya se está remando contra la corriente de nacimiento, ¿no? Ya, ya, hay, ya está, empezamos en modo difícil, ¿no? Como cuando en el, en el Resident Evil empieza a faltar la munición y pues, conforme le subes a la dificultad, creo que igual así empezar la vida en Very Hard, este, y luego ya con la discapacidad, pues ya fue la consagración del, del nivel de dificultad que terminó siendo el de eh, la fortaleza. Entonces, El nivel legendario, ¿no? Oye, pero sí. tu mamá De parecer tu hermana, ¿no? La verdad sí, mucho tiempo sí pensaron que era mi hermana. Uh -huh. sí, 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 en la calle y así. Oye, mi hermano, ya la, las últimas preguntas. Eh, eres una persona común y corriente y eso a veces, pues los, los eh, vaya, los espectadores no lo concientizamos. Cuando llegas, por pues, decir, a tu casa, ¿es difícil salirte del personaje de la comedia? Mira, ya lo tengo mucho más digerido, ya a 11 años de distancia, ya, ya tienes dominado, o sea, si no dominado, por lo menos ya estás familiarizado con la, con la idea o el bajón de escenario que pues, tú que has trabajado con músicos y así, se sabe, si hay 100 personas coreando tu nombre, o 1.000, o 1.500, o 60.000, pues el, la, la salida del venue a irte a acostar solo pues sí es fuertecita, ¿no? Uh -huh. y, y hay que hay que tenerlo claro, por eso mucha gente no se puede solo ir a dormir y ya, ¿no? necesita un traguito, un alguito porque dices, áala, déjame déjame bajar esto, porque pues estamos arriba, ¿no? estamos muy muy encendidos eh, es no es, o sea sí 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 tiene algo de ego, pero yo lo veo más desde que yo me entrego en el escenario y bajo bajo oh, como el, el, lo di todo, o se jugó un partido como cuando sales de un buen partido de fútbol que dices puta, estuvo bueno, ah, pues así, así me siento, más más de que de que de que hoy se sudó, hoy se trabajó, hoy se y te, tener ese gustito pues sí, como sea, sí, sí puede costar trabajo, pero ya de la puerta de la casa para adentro, pues afortunadamente tener una vida real o que o que para tu hija este que te que te dice tu señora, ayúdame a cambiarla, pues no tu hija no, no ve cuántos followers tienes o no. Uh -huh. O sea, esa, esa realidad, la verdad, está rica también porque no me hace recordar que lo que me hizo ser comediante era la vida real. O sea, uh -huh. <laughs> esa fue mi, mi materia prima al principio, ¿no? La vida real. Entonces, no perder que la vida real es la materia prima para seguir creando. Y mientras tenga una vida real, una vida... Eh, esto, lo llamo real porque está ahí, o sea, este. Eh, una vida en pareja, una vida con la hija, una vida, todo todo eso está ahí y, y también lavo mis trastes y también tiro mi basura y, y no disociar de la realidad o no esperar que porque te dedicas a algo pues, público, no, eh, deja de haber la persona. Creo que no, está bien no perderse ahí y, y lavar mis trastes de vez en cuando para recordarme que... Pues eh, por esto lo hacemos. Uno de los chistes que más me gustan surgió lavando trastes. Entonces, no puedes desestimar ninguna experiencia porque puede ser una chispa de, de una idea cómica valiosa. Y es que yo siento, mi hermano, que el comediante, digo, desde mi perspectiva, por supuesto, el comediante que no tiene una vida normal eh, fuera de su chamba. Creo que puede tener una tendencia mucho mayor a caer en una depresión. No. Sí, o en una crisis creativa. O sea, por ejemplo, muchos comediantes, cuando llegan a su pico en, en ventas, o sea, Kevin Hart o alguien así, mucha gente dice, ah, ya no es chistoso, porque todas sus anécdotas son de que en mi, estaba en mi mansión y la verga, y entonces ya desconecta por completo de de lo que en su momento tal vez digo algún caso eh no es necesario ni es ley ni es nada pero puede llegar a pasar que dejes de conectar con la gente que te seguía porque ya no ya no estás en el mismo eh, ambiente o en el mismo sabes no ya no ya no conectan igual tú y tu público entonces no olvidar que lo que me hizo conectar con la gente es que yo soy gente Oye, mi hermano, ahorita que dijiste lo del, lo del, lo del hype después del, de los shows, fíjate que tengo una anécdota buenísima de... A ver, échatela. Un amigo que trabajaba con Michael Jackson eh, me contó que haz de cuenta que cuando estaban haciendo la prueba de sonido, él ya le echaba la, el ojo a, un, a sus músicos, ¿no? Entonces veía a dos y esos dos ya sabían pues, cuál era el plan. Y haz de cuenta que acabando los conciertos... A esos músicos que veía o técnicos, se iban con Michael Jackson a su cuarto a jugar cartas hasta las 5 de la mañana, hasta que él pudiera dormir, güey. Porque salía como tan arriba que no podía dormirse, ¿no? O sea... Perdona por mal pensado, yo pensé que no jugaban cartas, yo pensé que los llevaban a otra cosa. ¿No es tu manera de... Sí, o sea, yo pensé, o era póker de prendas o algo así. Dije, <laughs> güey, sí, cuando lo estaba contando, dije, ya valió madre. <laughs> Digo, eh, sí, obviamente en otro nivel y en un barecito de la condesa con 100 personas, no, pero pues pero no, deja bueno. de ser, no, no deja de ser un poquito que hay que trabajarse interna. Todos los comediantes te lo podrán decir. Hay que trabajar eso, el, el bajón de escenario es... Este, si no lo tienes sólido en tu autoestima puede puede ser que las drogas y sabes la fiesta la promiscuidad si se te, se te puede salir de control si si es como como evadir el ir a ser persona a dormir a tu cuartos creo como que eso eso también es puede ser una realidad Ahí está ya estoy enfocado otra vez ya no perfecto mi hermano Oye mi hermano sí. pues este digo te haré la última pregunta ¿eh? que eh, ¿qué le podrías recomendar a los nuevos comediantes para encontrar, pues, un lugar hoy en la industria? Pues, eh, te va a costar trabajo. Esto es un hecho y, y no es... No quiero que te, que te frustres tan rápido, eh, persona que lo está intentando la comedia. Eh, y perdona si a veces parece que somos muy cerrados en el gremio y no, no permitimos que crezcan o, ¿sabes? Ahorita como que se ve muy lejano poder construirse un nombre, un renombre, ¿no? Un renombre. Pero tú, si tú crees en ti, si tú crees que puedes tener una visión que no hemos tenido los demás, o o ahorita yo ya me va a tocar ser el mainstream y, y tú ser la la contrapropuesta, la contracultura o la, o sea, ustedes mm. ustedes son ahora los que vienen, son los que van a renovar o van a modelar en, hacia dónde se va a mover y, y yo no puedo estar seguro de que siempre va a funcionar como está ahorita. Entonces, si tú tienes una mejor versión, venga, es el momento de, de retarnos. Y antes lo veía como competencia, ahora lo veo como como una motivación a que esto siga moviéndose, ¿sabes? O sea, antes decía, no, ya no lleguen más, ya somos muchos, bla, bla, bla. Pero creo que ahora estoy en, en paz un poquito conmigo. De que, sin importar lo bueno que sea alguien nuevo, no va a, a quitar lo bueno que pueda llegar a ser yo. ¿no? O sea, por, porque uno piensa eso al principio, dices, ¡ay! ¡ay! ¡que no lleguen más comediantes! Porque si no, me, me van a olvidar. Pero eso es porque soy huevón o porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer para merecerme el lugar que quisiera tener. Entonces. Yo voy a estar haciendo lo necesario para mantenerme en el medio, pero tú también haz lo tuyo, y a ver cómo evolucionamos en el en el medio, cómo, cómo hacia dónde se mueve. Tú haz tu propuesta, tú ve a los open mics, tú, tú haz lo que lo que quieras hacer, lo que, lo que cambie esta, eh, de eso se trata. Cualquier comediante que no aplauda que alguien le dio la, el giro de tuerca a todo, pues está mal. Entonces, venga, tú, tú da lo mejor de ti. Mi hermano, de verdad, no sabes cómo, cómo agradezco tu tiempo, de verdad la pasé súper chido. Creo que pudimos conocer una parte, pues, mucho más humana de ti, ¿no? Que probablemente no habías platicado antes. Espero te haya gustado la charla y de verdad un honor, mi hermano. A la orden, pues aquí estamos. Eh, síganme en arroba cojo feliz en Twitter, Facebook, Instagram, en cualquier lugar cojo feliz. Posiblemente tenga show en su ciudad. Ahí chequen las fechas en mi Facebook, en mi Instagram, en cualquier lugar. Ahí lo voy a estar publicando. Venga, ahí nos vemos. ¿Vas a andar de gira ahorita en este espacio, verdad, mi hermano? Sí, Perfecto. voy a andar de gira en, en, en estos días. Eh, voy con el tío Robert a Argentina y a Chile. Entonces ahí para que lo chequen también vamos a ir a, pues miren, son muchas ciudades, la verdad, este ni me acuerdo porque va desde San Luis Potosí, Querétaro, Irapuato, León, muchas ciudades, allá nos van. Pero en tus redes lo pueden ver. Sí, ahí estarán. <laughs> Te mando un abrazo, mi hermano. Gracias, que tengas lindo día.